acompañe a disfrutar de este rico café, un cafecito de la mañana. Así es de que, bueno, pues si usted a lo mejor el día de hoy amaneció así como que con poquitas ganas de despertarse porque el frío está fuertecito, está ahorita usted calientito en su camita y no se quiere levantar, bueno, pues quédese otro ratito, no pasa nada, señora. Si tiene que hacer, ¿qué hacer? Quédese ahí un ratillo más, no pasa nada. Pero bueno, pues para las personas que se tuvieron que despertar más temprano, yo creo que el día de hoy sí les caló un poquito más el frío porque ya empieza este descenso en las temperaturas, así es que a cuidarnos y sobre todo, bueno, pues a disfrutar de nuestro día que ya es fin de semana, gracias a Dios es viernes. Y en estos momentos, bueno, pues si usted no vio el programa del día de ayer, Pepito les comunicó, les anunció que se iba una semanita aproximadamente de vacaciones, salió de la ciudad, unas merecidas vacaciones, pues porque no había tomado vacaciones en todo el año, entonces es momento también de relajarse, de desestresar. La verdad es que era su incapacidad también, pidió su incapacidad y se la dieron. No se crea, nada más va a estar fuera una semanita más o menos, aproximadamente una semana. Y bueno, pues yo estoy muy contenta porque en el transcurso de estos días yo voy a estar compartiendo micrófonos y cámaras con compañeros diferentes que vendrán a acompañarme y a usted, pues hacer que se divierta bastante. Ay, muchachitos, luego llega y les da su acomode. Pero bueno, en este momento yo quiero presentar a alguien muy especial que es parte de este proyecto, parte fundamental. Es, además, mire, le voy a decir las cualidades que tiene este chico. Ay, niños. Cualidades, ahí les van. No, esas son características. No, son cualidades. Ahí les va. Él es muy alegre. Es un chico muy alegre. Y aparte es un estuche de monerías porque, bueno, le gusta bailar, le gusta cantar, le gusta actuar, le gusta producir y le gusta conducir. Entonces, mire, todo eso hace este chico a la vez. Entonces, yo le quiero dar la bienvenida y que usted también le dé la bienvenida ahí en su casita a mi compañero Ricardo Ortega. Muy buenos días, mi Richie. ¿Cómo Oye, mi Ale, Richie? ¿Cómo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, gracias a Dios. Fíjate, cuando empezaste a decir que es guapo, ojo verde, ay, y todo eso, yo volteaba y dije, pues, ¿dónde está? ¿Cómo estás? Ojalá y no regrese Pepe. Buenos ¿Qué días. Ojalá y no regrese Pepe? ¿De veras? Oye, lo que... A ver, ¿cómo están? Gracias, chicos, gracias. Qué bonita bienvenida, chicos, ¿eh? Gracias. No esperaba menos de ustedes. Lo que sí te voy a decir una cosa, Ale. Bueno, antes que nada, buenos días. Gracias por el bonito recibimiento. Cuando llegue Pepe, muchachos, así lo van a sostener, ¿eh? Eso que están diciendo, así lo van a sostener. Sí, es el ahorita muy bravos, ¿verdad? Porque no está... Llega Pepe, mira. Así. No es cierto. Oye, lo que sí es que, bueno, de verdad es que es un verdadero gusto, privilegio y orgullo pertenecer a esta familia de Canal 44 y específicamente del Cafecito de la Mañana. Gracias, mi Ale, por ese bonito y caluroso recibimiento. Yo también te quiero. Sabes que se te quiere. ¿Cuánto hay que mocharnos? Oye, no, y fíjate que siempre, obviamente, la producción del Cafecito de la Mañana siempre nos encanta... tenerlo bien contento a usted y esperemos que este humilde servidor hoy haga el mejor de los trabajos. Esperemos, mi Ale. Okay. Así que vamos a ponernos las pilas. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Y en estos momentos ya dándole la bienvenida a usted ahí en casita, que esperemos que le esté pasando muy bien y se divierta junto con nosotros. ¿Qué te parece si también le damos la bienvenida a Wally? A Wallito. ¡Oye, me Pásale tocó Wally! Mira, siempre lo veo ahí arriba, fíjate, y ahora me toca a mí aquí. ¡Qué bárbaro! Oye, mi Wally que sigue con el sentimiento del Día de los Muertos todavía. Oye, ya casi llega diciembre igual y sí. Con el altar, ¿verdad? Con el altar. Con el muerto encima, dicen. ¿Cómo estás, Wally? Wally. Oye, ¿por qué no sabe decir otra cosa al Wally? Sí sabe, pero se cohíbe, le cuesta. No, no es bueno para nada, pues mira. Pues mira, ¿cómo crees que está hable bueno si vienen nadie. Y lo asustan y lo espantan y lo maltratan? Te voy a decir una cosa, lo que pasa es que Isaac Rodríguez, para que en cuanto usted lo ve en la calle, lo ubique. A ver, Isaac pásale, ven. Rodríguez, ven, mejor ven, conocido ven, Taquito. En el bajo mundo como Taquito. Ven, Taquito, para que en la calle te dé. Ven, mira, saluda. Pásale. Él es el agresor. Él es Taquito, señora. Si usted lo ve en la calle, denle una bofetada porque se atreve a maltratar aquí a Wally, que tan amablemente nos atiende. Mi Ale. Sí, como siempre, obviamente, mi Wally. Mira. Gracias. Nos gusta consentirte, ¿verdad, mi Ale? Muchas gracias. A Wally y a mí nos gusta consentirte. Ay, muchas gracias. Mi Ale. Muchas gracias, Wally. Oye, muchas gracias. Gracias, mi Ale, a ti. Y déjame decirte una cosa. Hoy está el día rico, ¿como para qué? Como para... Para quedarte en la camita sin salir, porque está...
está fresco, amaneció frío ya. Dice Aaron Damas que para quedarse en camita así abrazadito de tu entrepiernado, dicen. Entrepiernado, pues sí. ¿Por qué sí, no, verdad? Si tiene, ¿por qué no? Si tiene con quién, ¿verdad? ¿Por qué? Oye, ¿y si no tiene? Pues que se consiga. ¿Que se consiga? Sí, es fin de semana, nunca sabe lo que nunca, pasa. Nunca falta, ¿verdad? Sí. Oigan, pues aquí está disponible Taquito para los que gusten. Aaron Damas, Jorgito, Melgoza. Uy, hay varios. Rubén, el... No, el... Rubén no. Rubén está casado. Ah, ¿está casado? ¿Cómo se llama su esposita? Yoli. ¿No importa? Dice que no importa, Yoli, ¿eh? Bueno, si no, aquí hay más chicos. Bueno, lo importante... Dice que Aaron ya está apartado. ¿Aaron allá está apartado? Cabina ya hicieron no sus creo. Arreglos. Ah, Noé Melgoza, perdón. Noé se me olvidaba, discúlpame. Noé si quiere, está Noé, dispuesto. Si quiere. Y el papi de papis, mira, ya nada más. Oye, ¿esa risa qué? ¿Estabas bien? Nada más la risa. Ay, pero es que me vas a dar beso, Edwin. Ya después de haberle dado la bienvenida. Mira, el otro. Nada más ni le hablan, ni le hablan, ni ahí pásale, viene el pásale, sol, pásale. Mira. ¿Quién será? ¿Quién? ¡Por fin llegó! Hoy es el día perfecto para que usted nos acompañe. Le tendremos un programazo. Para iniciar, le presentaremos un musical y de estreno con la italiana Eria Villalobos. Le tendrá los tips y trucos de belleza. Prepare lápiz y papel. Y presentándole los tópicos más interesantes de la tecnología,